Un orgullo, a la verdad. Sí, pero pues ve, ve lo que salió. Salió Tepache. A ver, narra en inglés. Ay, estamos en México. Mira, si estuviera en inglés, narrar en inglés. Maestra. Estoy en México. No tengo por qué narrar en inglés. No, pero porque llegamos a Europa, norte de África. No, bueno, que se compren un traductor allá. Ve, ve. Te pulula los pozos. Venga, te brota los maíces. Come, come, come on, come on, my friend. Mira nomás la gente como no sabe. Parece que dijera, come on, vampire. Vampiro. Bola de futuros indocumentados. ¿Sabes por qué, Arturo? Porque no tuvieron maestro, no tuvieron mis, tuvieron maestra. Tuvieron maestro. Y algunos nada más puros en mito. Puro señuelo. Y otros iban sin tipo. Bueno, pues aquí está, señoras y señores, el vampiro en una rivalidad que se dio y se va a seguir dando entre canadiense y norteamericano. ¿Quién es mejor para usted? En este momento Jake Jarrett hace lo correcto. Come on, come on, my Jeff. Bueno, pues, ¿sabes qué? Él encendió la mecha, ahora que se aguante. Venga, 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 zorro. Venga, zorro. Ah, foul, foul. Solamente así puede luchar, porque ni luchar sabe. La lucha libre mexicana es la mejor del mundo. Tú lo has dicho mil veces. Tú lo has dicho mil veces, mi querido Arturo. Jeff Jarrett, no te contradigas. La lucha mexicana. Vampiros canadienses. Es mexicano ya. Sus papeles ya están arreglados. Vampiros mexicanos. Pero... nadie se lo quita. Dame el empate, no se lo quita. Gánale al vampire. Oye, ¿y el vampiro qué tendría? ¿Mis o custodio, mi querido Arturo Rivera? Bueno, y luego te contesta. ¿Sabes qué? Está hablando con Dios, claro. No le hace caso a nadie. Vas a ver que ahorita el nada más que vampiro se decide y que quiera, lo va a dejar como un poco de lonchería. Y si no, dame 3 minutos, Jesús. Dame 3 minutos. No. No llegues a poner condiciones, mi querido estadounidense. Te sientes hecho a mano. No. No sabes que México es otra cosa. Bueno, pues Jake Jarrett puso el desorden con sillazos, trampas, nopales, tortillas, cuántas cosas no hay hecho. Pero, y dicho. Digo, ¿a poco no te gustan los nopales? Sí, me encanta. ¿Te ofende que te avienten nopales? No, compadrito, yo. Bueno, es una ofensa. A mí que me mande 2 costales. Ay, sí. No, aquí no. No, que no. Bueno, es que no entiende razones este huerejo. Hijo de... Venga, vampiro. Ya es el momento de que le pongas una hasta aquí. Un importado y un mexicano ya. Lo llevan el vampiro. Con sus paisanas que están atrás. Con Lili. Mira, no, atrás están las paisanas, mi querido Gerardo Superman Ramírez. Son gringas frijoleras. Gringas que se echan un frío. Bueno, pues ahí está. Sujeto. Mira, Lili brillante. Mamá. Pues con todo respeto a su marido, ¿no? Bueno, pues ahí tienen ustedes el castigo para el vampiro. ¿Cuántos palazos ya le dieron? Salva hacia la parte. La que estamos viendo en el cuadrilátero, la que estamos viendo el vampiro. Este es abismo negro, es la parca. Mira nada más cómo ha quedado la parca. La parca está inmovilizado. Vaya, aquí ahora sí, ¿quién puede defender a los técnicos? ¿Quién los puede defender? Aquí aparece el importado nuevamente para castigar al zorro. Este es abismo negro que está llevándose a vampiro. ¿A qué cosas? Bueno, pues las parejitas están dadas, ya están hechas, y aquí, pues, yo me pregunto, ¿quién puede ayudar a los técnicos? No, ellos mismos, dame tiempo. Mira, ya lo atarran con un palo, y como su hermana lo defiende, echa la mano. Al zorro lo castigan, sí. Al zorro se lo llevan de esta manera. Gerardo. ¿Es donde cayó el vampiro? Gerardo. Abre el sonido local, por favor, porque va a hablar Jeff Jarrett. Por favor. Vampiro, Pastora, Zorro, Pastora, Elector, Pastora. Dijo, gran pueblo, la zorra basura. Vampiro.
bola de rancheros y macuarros, agropecuarios, chicharroneros. Eso lo dijo Arturo, sí. Eso lo dijo. Tú ya no le pongas más cosas, sí. Ya, dijo, ya. ¿Sabes qué? Espérame, dijo Don Robert. Blacklist. ¿Sabes qué, Arturo? Estás en la lista, negro. Ay, yo también. Pachi. No. ¿Sabes qué? No, ya no patrocinamos. El zorro está a los pies de Charlie Manson y estos que están anhelado Charlie Manson. De una vez para una batalla, cabelleras, campeonatos o lo que vaya sucediendo. Ahí está Charlie Manson, al ritmo de conga, castigando al zorro que no ha podido hacer nada esta ocasión. Aquí en el verano de escándalo, tarde para México, noche para Europa. Bola de Rangers. Eso no dijo, ya espérame. Tú. Así dijo, no, tú también. Ah, tú también. Sí, pero yo creo que se quedó cortos. Rangers. Don Robert, you are in the black league. Que se tiene que ir del barbero. Viejo barbero. Híjole. No. Come out, bueno, pues es el momento del vampiro. Vampiro, ya el grito se escucha de la censura. ¡Qué chulada! Cruceta para mí. ¡Castigo a la pierna! Mira, ¿sabes qué castigo, voy a decir? Y ustedes les consta, el vampiro hace rato estaba en el hospital con un ataque de... Sí, es un profesional. Eso es beta, ¿eh? Lo inyectaron, exactamente lo inyectaron y está trabajando. Es profesional. Está infiltrado, la verdad. Sí, es profesional. Pero conozcas al mexicanísimo de Fidel Mexicano. Mexicano. Sí, no. Es más mexicano que el pulpo. Eso también es el pulpo. No sé, señor. No conozco sus papeles. La lucha ya también es mexicano. Bueno, pues no encuentran los técnicos, el público se desespera, empieza a gritarle a los técnicos y ese es el grito. Ese es el papel importantísimo que juega el público cuando quiere que regresen los técnicos y que este importado pierda y se vaya derrotado sin papeles y que se regrese en autobús. No problem, no. Return to the USA. No vuelvo a luchar en México the first class. Porque soy un caballo que no debe acá en primera clase. Quieto. Jugado en una esquina, les quieren formar. Y ahora también están sujetando a Zorro. Es decir, el vampiro se está quedando prácticamente solo. En manos y a... Pero ¿sabes qué? Tú tranquilo, yo nervioso. Espera, dame tantito. Vampiro se está recuperando. Aunque mira nada más cómo lo está bajando. Aunque tú veas otra cosa, Arturo. En la celda número 9. No, yo no veo otra cosa. Yo nomás veo una maraca marca Lloradas. Venga, vampiro, Toreo quiere que regresen, vampiro. Dale, vampiro. Aunque aquí viene Abismo Negro y entre los dos le van a tundir al vampiro. ¿A qué pero momento tan difícil? El apéndice para que se muera. No digas. De dolor, sí, claro. Ni digas porque ellos no saben. Tengo miedo. Mira cómo quedó el zorro. Tengo miedo, compadre. Y la parca también está sujeta en la otra esquina. De veras. Fíjate que es su hora de recreo, de esos rudos. De esos rufianos. Pero mira nada más, Torres, escucha. Vampiro. El público sabe, presiente que puede regresar. Y yo también, porque si no. No quiero ni pensar. Se escucha Eusebio. Eusebio el gallo también era oso. Sí, el gallo tapado. Gallito feliz. Te llaman Arturo cuando cobras. Feliz. Ya, calma nada, eso no se vale. ¿Sabes qué? Esto tiene que ser descalificación. Me vas a dar un vaso cargado. Mira, ahora no hay vayan nuevos, a, no vayan hay a parar nuevos a los elementos, pero sí, le sale. Yo te voy a demostrar que Jeff Jarrett no es tan bueno como tú dices, porque ya llegó. Ya está aquí. Ya es este. El enano de dos metros. Imagínate nada más. ¿Qué viene el enano de 2 metros? ¿Qué? Es que no sé, pero tú velo. Mira, y alcanza, Mascarita. ¿Pero qué ayuda el hijo al Tirantes? No, él no está ayudando. Sí, está ayudando, ¿cómo créeme que no? No, Arturo, no, créeme ah, que no. El que está haciendo igual todo el trabajo si es Mascarita. Decimos que no hay piratería en México. A ver, tú tómalo con calma, mi querido Arturo. Hombre, qué golpiza les están dando. En un momento ándale. Más.
tendremos la entrevista. Ahí está Mini Abismo Negro, que nada más está observando cómo Mascarita Sagrada, Chillondo Nacimiento. Y mira cómo tienen crucificado al vampiro. Me late el chocolate. Así te late. Sí, pero no me late que mi compadre nomás. Nomás migua, don Juan. Ficha, ficha, fichale. Ya se salvó la parca. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Mascarita? Mascarita, sagrada? Bien, Mascarita, apúrate. ¡Lo odio! Apúrate. ¡Lo apúrate. Odio! ¿Tú por qué lo odias? ¡Madre! ¿Por qué lo odias? ¿Pero por qué? ¿Por ser bonito? No, porque si a él lo odio, ya no te odio a ti. Entonces, ¿qué prefieres? No, no me pongas en esa disyuntiva. Venga, entonces, venga la parca. Mascarita. Mejor, ódialo a él y no a mí. Venga, venga, Mascarita. Sí, venga, que Mascarita. Le den, que le den a Mascarita. Muy bien, Jeff Jarrett, porque el Mascarita no tiene nada que hacer aquí. Pero una buena noticia, ya está liberada la parca y también el zorro. Ahora viene Mini Abismo Negro, también lo tienes que consignar, lo tienes que señalar. Sí, pero córrele, Mascarita, primero. Córrele, Mascarita, córrele, Mascarita. Son muchos hombres, no te vayan a pegar. Pero es más rápido que él. ¿Tiene miedo? Miau. Ahora ya la parca ya libre. Chillón. ¡Ajá, Mascarita, Mascarita! ¡Vámonos! Llegó a ponerle...